Batalla y de lo que será la próxima semana. Star Junior, ¿quieres un mano a mano? Te lo voy a dar. Vas a enfrentarte al rey de los mano a mano. Ya lo vivió Esfinge, lo ha vivido Titán, lo han vivido muchos. ¿Te quieres meter en esa lista negra? Adelante, Star, te estoy esperando. Te acepto este reto porque quiero que siga, que no se pierda ese reto que teníamos hace una semana. Lamentablemente, Dragón Rojo no pudo estar aquí, pero voy a continuar contigo, Star. Voy a continuar contigo para que próximamente podamos tener esos campeonatos mundiales en estas cinturas. Esta lucha prácticamente fue un calvario para estar entre los tres, prácticamente. Yo me la pasé feliz y contento. Si fue un calvario o no para estar, pregúntenselo a él. Pero señores y señores, yo estoy feliz. Estoy regresando a esa época que viví mucho tiempo aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ay, Bárbaro Cabernario, para rato. Está regresando el nivel. Están regresando las ganas. Señores y señores, tengan cuidado de este australopitecos apestosos. El mensaje es para el Dragón Rojo, que tu lugar está seguro y van a seguir en la labor para lograr esos campeonatos de tríos. Claro que sí. Este mensaje va para ti, mi buen Anselmo también, que estamos más que esperando tu llegada, que te recuperes con bien, que llegues fuerte, con ganas, para que podamos volver a hacer ese reto de esos campeonatos mundiales. Bárbaro Cabernario, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás entrenando? Porque vemos un cambio importante. Te vemos más rudo, más suelto, más agresivo. Hay un cambio muy positivo en ti. ¿De dónde sale ese cambio? Bárbaro Cabernario, un tiempo estuvo muy caído, llegaron lesiones, llegó esto, el otro, pandemia, muchas cosas. Bárbaro Cabernario está resurgiendo. Está llegando de nueva cuenta y ahora con esta tercia vamos a salir muy adelante. Vamos a dar mucho de qué hablar aquí, Estados Unidos, Japón, donde nos lleven. Esta tercia va a dar mucho de qué hablar. Y Bárbaro Cabernario, señores y señores, va a hablar más la próxima semana en el cuadrilátero de aquí de la Arena México. Podríamos ilusionarnos que solamente es este mano a mano, pero ¿por qué no pensar en ir por su máscara en algún momento? Es muy temprano. Y para ser sinceros, la máscara de Star no me interesa. Quiero ir por cabezas más fuertes, quiero ir por Averno, quiero ir por Último Guerrero. Me gustaría, yo sé que el señor Atlantis dice que él no puede usar su máscara contra cabelleras, pero me gustaría picarle la cresta, el orgullo, porque a mí me gustaría tener esa máscara en mi vitrina. Me gustaría ir por muchas cosas más, por Volador, por Titán, enfrentarme en un mano a mano a Máscara Dorada, pero se pueden dar muchas cosas, pero por el momento lo único que quiero darle es su repasada a Star Junior de quién es el rey de los mano a mano. En los últimos años, Cabernario, hemos visto luchadores que protagonizan el aniversario por primera vez. ¿A ti te gustaría ser la estrella del 91 aniversario? Claro que sí, y no nada más a mí, a muchos compañeros les gustaría hacer ese, estelarizar ese próximo año, ese próximo aniversario. Es la fiesta más grande de la lucha libre mexicana. Me ha tocado estar y quiero volver a estar, quiero volver a llegar a ese punto, a ese nivel. Lo vuelvo a repetir, me gustaría estar contra Volador, contra Guerrero, contra Averno, contra Titán, contra Templario. Quiero las cabezas fuertes, las cabezas grandes del Consejo Mundial de Lucha Libre, porque yo he sido, soy y seré una de esas cabezas también. Cabernario, siempre lo has dicho, eres el rey de los mano a mano, has trabajado todo este tiempo solo. ¿Qué fue lo que viste en Dragón Rojo y en El Terrible para conformar la tercia? Simplemente el aspecto de los tres. Somos rudos por naturaleza, somos fuertes, tenemos esa conexión los tres con el público y nuestros estilos encajan perfectamente. Estaba desde el tiempo de La Peste Negra que no me sentía tan a gusto en una tercia. Había estado ya con Terrible haciendo mancuerna y tercia en otra agrupación, también con Dragón Rojo, pero ahora que nos estamos conformando los tres, siento que esto va a sacar muchas chispas. Vamos a dejar fuera que a los infernales, que a los guerreros, que a los depredadores, a quien sea, no van a ser cabezas fáciles, pero siento que hay una buena conexión, hay una buena amistad y hay un buen compañerismo más que nada en esa nueva tercia que se está dando. Muchísimas gracias.